Ya va, ¿quién graba, güey? ¿Quién es el güey que graba? ¿Qué pasó, güey? No veo nada. Se ve todo pixeleado. A ver. Ay, como que salió. ¿Qué es eso? ¿Ustedes distinguen bien qué coño es eso? Ah, es una mano. Everybody keeps asking about the shadow story, and we no longer live in that house. We were actually going to buy it, and that happened, so... Ah, o sea, estos videos son videos de que me imagino explican las cosas. As far as here, we haven't really had anything. We do have a wooden picture on our wall that keeps falling down, but we don't know what's causing it. Ok, son TikTok, que son, pasan cosas paranormales. Ok, ¿aquí qué pasa? Ah, está bailando. Uy, pero ya va, yo no distingo esto. Parece que fuera grabado un Nokia. No sé qué coño pasó en el segundo video. ¿Qué pedo? ¿Y este tipo con esa bolsa en la cabeza? No mames, se bugueó el men. Eso sí parece real, no sé, amigo, no me crean, yo no sé. El tipo revisó y todo, ¿eh? Hello. Hello. Ay, no, qué miedo. Su perra madre, güey. Ay, no mames, un duende. No mames, era un duende, güey. A ver. Güey, qué miedo caminar. Me imagino que es un centro comercial, ¿no? Caminar así en lo oscuro por un centro comercial con ropa, no mames. Hello. Chale, era un duendecillo. Miren, yo no tengo nada malo contra los duendes. Lo que pasa es que a mí me da miedo porque en mi casa hace mucho tiempo, cuando estaba chiquita, o sea, viví un duende. Estaba un duende acechándonos toda la noche. Y a mí por eso es que me da mucho miedo, ¿eh? Perdón, es que me dio cosita. Es un niño, Mirna. No, es un duende, güey. Es un duende. Ah, su perra madre, güey. Uy, qué miedo. Lo de la puerta me da más miedo que el bombillo. Ok, papá, ¿te acuerdas aquellos del coronavirus hace un año? Ay, otra vez, por favor. Ay, no. Vale, qué triste. Este video sí es triste, güey, no. Súper triste, güey. Ya, ¿quién coño baila en una mesa? Uy, el video se ve muy de la mierda, no distingo qué es eso. Chicos, desde la mañana estoy escuchando ruidos súper extraños en el primer piso. Si quieres asesinarme, solo aplaude. ¿Qué? Wait, what the... Ok, me dio miedo, pero la verdad me dio mucha risa. ¿Cómo mierda vas a estar cantando eso? Pinche grito, eh. Oh my... ¿Qué? Ya va, qué rostro, güey, se ve como un Nokia. Ya va, parece que fuera grabado con un Nokia. A ver, un rostro. Ah, sí, es una cara, güey. Es la cara de alguien. O sea, de lejos sí se veía como una cara, chat. Pero ya de cerca no se ve ni madre.
Un inodoro. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Le tocaron el baño. ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Amigo, mira, yo la verdad, me gusta ver estos tipos de videos, me encantan. Porque, o sea, yo grabo TikTok y yo digo, güey, yo los veo y los vuelvo a ver. Y yo digo, chale, ¿se imaginan que me salga un fantasma, un duende, como estoy grabando TikTok? No mames. Famosa. Famosa. Ajá, sacando los pasos prohibidos, papá. Papá, papá, papá. Pa. Ajá, ¿y qué le pasó? Pero se sale y cayó la muñeca. Hello? Sí, bailo yo. Is someone here? So no one told you life was gonna be this way. Hey guys. ¡Su puta madre! You guys have been wanting an update. Que no entendí el otro. El tipo se puso a cantar ahí como que... Estaba cantando la canción de la amistad. A ver. ¿Canta? So no one told you life was gonna be this way. Hey guys. You guys have been wanting an update on the whole ghost situation and basically ¿Qué pedo? ¿Qué se cayó? El cuadro de la vaca. I really don't know what's happening. I'm sorry. Bear with me, guys. Okay, I'm back. La vaca. La vaca. Door was open again. Hello, security. No, este sí lo he visto, ¿eh? Okay. Creo que este, right, creo que este sí lo he visto. Hello. Ay, no. No, no lo he visto, no lo he visto. Yeah. Hey, you need to come out. I'm not playing anymore. I don't know where the hell these people are, or where. Jesus fucking Christ. Y por eso nadie nunca me visita, Check. Está llena de pasadizos secretos. Todos los espejos de la casa tienen un hilo rojo porque siempre se veían caras o personas cuando te tomabas fotos. Este espejo antiguo siempre sonaba a las 3 de la mañana, pero pues por lo mismo. ¿Y por qué no te mudas? Que desarmar por dentro, pero no podemos deshacernos de él. Hace mucho tiempo nos regalaron una virgen que al parecer estaba llena de tierra de panteones y la virgen. ¿Eh? Esta puerta siempre se abre sola y de hecho también da para un pasadizo. ¿Eh? Ya va, ¿es tu casa o una cárcel? ¿Qué pedo? O sea, la tipa es un pasadizo secreto. Esta puerta lleva un pasadizo secreto. Y eso también, como que, güey, la cama, no sé, la agarramos de un hospital abandonado. La virgencita la regalaron llena de tierra desde muerto, güey. O sea, todas las cosas paranormales la tiene esa morra en su casa.